Vamos a ver si aguanta más. Así que se ve el taladro, porque si no van a decir que es una ilusión óptica. Bienvenidos amigos a otro de los videos de Berardo. Miren, me agaché porque miren lo que tengo aquí. Es un taladro con un cubierto tenedor. No sé cómo le digan en su país, ustedes ahí comenten. Hoy nos tocó aquí como que el muro más feo, pero como está ocupado ahí atrás por el trampolín, bueno, vamos a olvidar el muro feo y vamos a enfocarnos a lo que venimos hoy. Hoy vamos a desmentir un mito de TikTok, de internet. Bueno, esto es internet, entonces también sería un mito de internet. El cual dice que ustedes van a colocar aquí un huevo, lo vamos a amarrar ahorita con cinta. Le vamos a acelerar al taladro, le vamos a dar muchas revoluciones. Bueno, no sé si muchas, vamos a darle algunas vueltas, vamos a ver qué tanto aguanta el huevo. Y después lo pasaremos a este sartén y veremos si es verdad que puedes hacer huevos revueltos o no se puede hacer huevo revuelto después de este proceso de meterle unas revoluciones en el taladro. Y bueno, pues vamos a ver qué resulta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que estamos viendo esa imagen un rato porque yo estoy despegando el Durex. Aquí lo vamos a fijarlo fuertemente. Vamos a poner este lado, ándale así, para no atravesarme desde la cámara. Oh, es complicado amarrar un huevo, nunca había hecho esto. Ahí está. Nunca había hecho este mito de internet. Vamos a empezar, como estamos aburridos en casa, vamos a empezar a romper mitos. ¿Les late? Yo creo que con esas vueltas, porque si no también va a ser difícil de romper, ¿no? Ahora el siguiente proceso, vamos a conectar nuestro taladro a la energía eléctrica y no hagan esto en casa. Bueno, así háganlo y nos mandan su video. Bueno, pues vamos a quitarle el rotomartillo y vamos a ver qué pasa. Él está dando unas buenas vueltas al huevo, Vamos a ver si aguanta más. Así que se ve el taladro, porque si no van a decir que es una ilusión óptica. Ya llevamos bastante rato, se siente a fuerza de taladro. ¿Cómo ven? Ustedes dicen. Pues yo creo que este huevo ya está. Bueno, pues ahí está, véanlo por sus propios ojos. Ya con eso estamos para hacer la prueba. Vamos a poner aquí. Así para no atravesar. Y ya vamos a quitar el masqueen, que estaba enmascuinado esto, y vamos a ver si es verdad que hicimos huevo revuelto o que un huevo resiste una buena sacudida. Bueno, pues ahí vamos y cheque chichón. Ah, sí, se rompió la yema, pero no se mezcló, vean. Ahí les voy a enseñar ahora de este lado. Sí, la yema se rompió. Pero no se mezcló. Bueno, pues ahí está. Un mito resuelto. Me acomodo aquí para verlos. Digo, sí se rompió la yema. Se rompió la yema, no se mezcló. Bueno, ahí la idea era que se supone que no se iba. Que no se iba a romper la yema. Porque se supone que el huevo lo. El cascarón lo protegía. Pero no. Sí se rompe la yema. Aunque no se mezcla yema con clara. Y bueno, pues ahí está resuelto el mito. Y aparte se ve muy bonito esto, ¿no? Este aparato sí se como que demoníaco conmigo. Bueno, ¿para qué voy a sacar un ojo en vivo? Y bueno, si les gustó este video, si les sirvió para salir de esa duda, suscríbanse, compartan, comenten. Y bueno, vamos a estarnos divirtiendo aquí. La verdad que nunca había develado uno de esos mitos de internet. Bueno, son muy divertidos. Vamos a hacer algunos otros más aquí en casa. Si tienen alguno que quieran que hagamos, déjenlo en los comentarios. Yo me despido. Más de 5000 revoluciones por minuto. Mi nombre es Everardo. Suscríbete. Hasta la próxima.